Los productores aseguraron que supuestamente los 12 animales fueron sacrificados sin ninguna justificación, luego de que ellos invirtieran más de 3 millones de pesos en su importación. Al colocar la denuncia ante la PECA, Ariel Manuel Grullón y Andrés Hilario informaron que los 12 animales fueron comprados en Estados Unidos y trasladados al país cumpliendo todos los protocolos sanitarios. Importamos esa primera partida de un grupo que vamos a importar y hasta ahora no sabemos dónde están los animales. Ninguno de ellos saben de ovinos y caprinos. Tú le dices a ellos que te hablen de ovinos y caprinos y ninguno sabe. Precisaron además que cuentan con la certificación de las analíticas de los 12 ovinos que tuvieron incubados en Florida y certificado de sanidad animal del Departamento de Agricultura. Ahí existe una mafia en esa dirección que se ha dedicado a realizar actuaciones y maniobras para sacar a un grupo de empresarios de este país. A propósito de la denuncia, la Dirección General de Ganadería aclaró que los animales llegaron al país, fueron sometidos a pruebas a nivel local e internacional y que dieron positivos a la enfermedad conocida como lengua azul. No podemos permitir la entrada de unos animales que tuvieron positivo, una prueba científica que no la dimos nosotros de mano. Los animales se sacrificaron, tan pronto se recibió el resultado positivo y los propietarios no aceptaron la reexportación. Las autoridades indicaron que los ovinos y caprinos llegaron al país el 3 de febrero y dieron un plazo de al menos 20 días para que los retornaran al país de origen. Sandy Cuevas, Noticias SIN.